Señores, qué gusto saludarlos. Estamos arrancando semana y mire con noticias complicadas, difíciles. Este fin de semana se suscitaron varios feminicidios. Sí, mujeres asesinadas. Uno de ellos que estaba conmocionando por la forma, los hechos en los cuales se arrebató la vida a esta mujer, es lo que ocurrió en el fraccionamiento de Los Héroes. Aparentemente la pareja sentimental de esta persona la habría estrangulado, asesinado y sabe, ocultado en el caño. Vaya complicación. Hoy habló el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de este hecho. Lamentó los feminicidios y afirma que la fiscalía ya está en las investigaciones y aparentemente hay personas detenidas. Hoy le voy a dar los detalles. También los detalles de lo que ocurrió ahí en la central de autobuses. Una persona pierde la vida, un masculino, aparentemente por causas naturales. Le voy a referir este asunto. Y lo que hoy fue presentado por el gobierno municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez y varios empresarios entregaron las primeras viviendas en un desarrollo habitacional que se llama Centenario 1. Esto es en el polígono que converge en el centro histórico. Lo que tratan de hacer es, redensificar el primer cuadro de la ciudad y que la vivienda ya no sea tan lejana. Y el centro histórico, los espacios que están factibles, se utilicen para vivienda, para habitaciones. Le voy a detallar esto y también lo que dijo el presidente de la República el día de hoy. Dice que México es más seguro que Estados Unidos. Va a ver por qué lo refirió. Esto y más, ya lo sabe, justo a las 13 por el 13 en Noti 13. ¡Ánimo! Estamos arrancando semana.